La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Procuraduría General de la República, PGR, recibió este martes el expediente del fideicomiso que Morena creó para apoyar a los damnificados de los sismos del 19 de septiembre de 2017. La FEPADE informó que la documentación fue remitida por el Instituto Nacional Electoral, INE, y se abocará a investigar si existen posibles hechos constitutivos de delitos en su operación. Entérate, multa a Morena es un montaje difamatorio del INE, comité de fideicomiso por los demás. De acuerdo al INE, Morena usó de manera irregular el fideicomiso por los demás, el cual tenía de objetivo ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado, por lo que lo multó con 197 millones de pesos. El instituto explicó que la multa también era aplicable por no haber reportado el fideicomiso ante la unidad técnica de fiscalización de ese órgano electoral. Puedes leer, Morena impugna ante el Tribunal Electoral multa por fideicomiso. El INE acreditó que, de los 78.8 millones de pesos que entraron para dicho mecanismo, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido. La información provista por las autoridades financieras y fiscales permitió identificar que en su operación, el fideicomiso realizó una serie de conductas atípicas que en conjunto representan un intento de fraude al conjunto de reglas y principios en materia electoral. Con información de Notimex.